Ahí estábamos mirando imágenes de la jornada de ayer, domingo, en Brasil, donde se debatían muchas cosas. Finalmente, el candidato que amenaza a Brasil prácticamente, porque un hombre que es contra las mujeres, contra las minorías, contra los negros, contra los indígenas, contra el que piensa diferente, es una amenaza. Estamos comunicándonos a esta hora desde Brasil con Carolina, la periodista Carolina Trevisan. Ella estuvo la semana pasada, con posterioridad a las denuncias masivas de las mujeres, y quedamos de que este lunes haríamos contacto contigo. Carolina, muy buenos días. Qué bueno que aceptes conversar para este programa. Cuéntanos cómo ha sido la jornada, qué opinión tienes tú como periodista y como ciudadana brasileña, y cómo viste que pasaron las cosas. ¿Por qué terminó el proceso electoral como ha terminado? Buenos días, mucho gusto estar aquí contigo otra vez para intentar entender qué pasó aquí en Brasil, qué está pasando, ¿no? Bueno, primero, estamos felices que haya segundo turno, porque en realidad hubo un momento en que pensamos que no íbamos a poder hacer la segunda vuelta, ¿no? Y Bolsonaro ha ganado con muchísimos votos, más votos de lo que pensábamos, y ahora Haddad tiene como un reto muy importante, que es intentar en 3 semanas que la gente reflexione lo que significa una victoria de una persona de extrema derecha que tiene pensamientos como tiene Bolsonaro, ¿no? Ante personas negras, ante indígenas, ante mujeres, bueno, es contra todo lo que los derechos humanos propagan, la verdad es esa. Y entonces no sabemos todavía cómo va a ser, pero las primeras consecuencias ya estamos sintiendo hoy. Por ejemplo, ayer en Salvador de Bahía, un maestro de capoeira, maestro Moa, muy importante, una persona que es como que es una persona que hace todo para que la comunidad más pobre tenga acceso a muchas cosas como la cultura, la capoeira, la música. Es un importante líder del movimiento negro. Ayer fue muerto con 20 facadas por un elector de Bolsonaro porque es anti-Bolsonaro. O sea que las cosas acá van a quedar cada vez más difíciles. Lina. Son 46% de los votos lo que ha sacado este candidato de ultraderecha. Me gustaría que nos dijeras, porque dice que en un momento se temió de que incluso pasara y fuera hoy presidente de Brasil, ¿qué tanto crees que pesó las protestas de las mujeres en Brasil que el día 29 de septiembre se expresaban en las calles? Bueno, pesó bien, pero como te dije la otra vez, fue una manifestación que fue llamada desde las redes sociales, así que no era una manifestación de mujeres populares. O sea que no ha llegado en todos los sitios donde debería. Creo que tenemos que seguir luchando, seguir llamando a las mujeres, porque somos nosotras que vamos a tener que enfrentar los peores. Las mujeres negras estarán con la situación más vulnerable de toda la democracia de Brasil si pasa eso. O sea que tenemos que tener una otra estrategia más contundente, más fuerte. A ver, creo que va a haber otras manifestaciones y las mujeres serán como protagonistas de eso, como ha sido hasta ahora. No es posible que algo como eso pase, ¿no? Lo interesante que creo que vale la pena contar es que a la vez que hay una fuerza extrema de derecha tan fuerte, tan poderosa, por otro lado, hay una otra fuerza que es una fuerza de resistencia. O sea, tenemos más mujeres electas para el Congreso que teníamos antes. Tenemos diputadas negras que nunca han sido electas en Brasil, nunca. O sea, que hay una representación de la resistencia también que pasa a ser más importante. Tenemos por primera vez una indígena electa diputada. O sea, que hay este equilibrio de fuerzas está muy interesante de ver, porque es así que vamos a seguir defendiendo a la democracia. Y esa gente va a estar ahí en el Congreso el año que viene. O sea, hay ese balance de cosas.
Pues Carolina, profundamente agradecida de esta posibilidad, que para mí es un privilegio poder conversar contigo directamente desde Brasil. La cita de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas es el próximo día 28, así que con posterioridad a que eso ocurra, sea cual sea el resultado y esperamos que sea el mejor para el destino de los brasileños, estaremos hablando contigo nueva vez. Muchas gracias, es un honor estar con vosotros ahora. Gracias a ti, que tengas un día genial. Bueno, hoy, como les había dicho, vamos a conversar de un caso. El pasado jueves tuvimos aquí, estamos cambiando de tema, tuvimos aquí a una jueza, la jueza del juzgado laboral de La Vega. Ella vino a raíz de unas declaraciones públicas de una joven que es publicista, según tengo entendido, Jaime Reyes. Ella se mostró inconforme con una sentencia que le condena a pagarle a una persona que había sido su empleada. Obviamente, y le comentaba a Jaime que hoy viene acompañada por su abogado. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días para ambos y gracias por estar acá. Obviamente que ese día y todo el que pudo accedió a esta entrevista y pueden hacerlo porque quedó en mis redes sociales, puse lo que ustedes habían dicho, con algunos de los aspectos que ustedes estaban cuestionando. Pero sé que hay nuevos elementos con posterioridad a esta entrevista. Me gustaría que sí que ustedes aprovecharan y nos plantearan en este momento cuál es la situación. Bueno, agradecerte por el espacio. Sé que tenemos el tiempo bien breve, por eso no voy a ampliar mucho. De entrada, mencionar que me hicieron llegar vía WhatsApp una intimación de parte de la magistrada, la cual fue llevada mediante un acto de alguacil a mi antiguo lugar de residencia, donde se me estaba intimando a que en 72 horas yo retirara el video que había subido a mis redes sociales haciendo la denuncia de esta situación. Y adicional a eso, pues subir otro video en el cual yo pidiera disculpas por lo que había hecho. En ese sentido, pues yo creo que de todos los conflictos que tengo en mi vida estos días, no pienso cargarme nuevamente con una situación ahora penal, porque si no retiraba el video, lo que se me estaba diciendo era que se me iba a someter penalmente, y creo que no es una situación a la que yo quiera enfrentarme ahora mismo. Tengo una situación de la que debo salir, y entonces pues lo que decidimos luego de consultarlo fue precisamente hacer el retiro del video, y los que quieran ya un poquito con más tiempo pueden entrar a mis redes y ver el video que publiqué precisamente pidiendo disculpas porque... ¿Y por qué pide disculpas? Bueno, la disculpa es básicamente para complacer la petición de la magistrada. ¿Pero cuáles son los términos de la disculpa? Los términos de la disculpa es simplemente decirle que si ella se sintió ofendida de manera personal, no fue la intención. En mi caso, siempre nos referimos a la sentencia, al fallo, al millón y pico de pesos que se me falló en contra. No hubo un ataque personal ni contra ella, ni contra sus hijos, ni su familia. Incluso menciono su nombre para que quede constancia de que fue la magistrada que manejó el hecho. Pero durante todo el video me manejo como refiriéndome al tribunal, a la sentencia, a la magistrada, que es la investidura que ella tiene en esa situación. Y básicamente pido disculpas por lo que entiendo que le pueda haber ofendido, que es que la gente se haya hecho eco de esa información. Disculpa porque quizás se sintió ofendida personalmente por cuestionar el trabajo que ella hizo emitiendo esa sentencia. Y pues básicamente lo que yo traté fue de complacer su petición para evitarme una situación legal mayor y que me pueda perjudicar con multas y creo que otro tipo de situación. Aunque bueno, el retiro del video de tus redes es un video que ya es viral. Sí. Para tal efecto es digamos difícil que, sí, retenerlo ya. Eso no es posible, eso es como cuando usted mata una gallina y sale a recoger riega la pluma y después sale a recogerla, sí. No hay manera de recogerla de nuevo. Me gustaría usted en términos legales que es el... Bueno, en términos legales yo solamente me quiero referir a algo que dijo la magistrada muy puntual en la entrevista pasada, y es que ella dijo que una sentencia laboral no era un cheque, lo cual yo quisiera contradecir de manera categórica, porque todo el que ejerce derecho laboral sabe, y más en el caso de Yeidri, que tiene una sentencia que la condena al pago de un millón de pesos, que necesita consignar el duplo para no ser embargado. Entonces Yeidri tendría que conseguir 2 millones de pesos, lo cual entonces convierte en que sí sea un cheque, y justamente se vio en una inminencia de un embargo ejecutivo, que se le parquearan un camión de Rivers en su casa y le llevaran todo. No llegaron. Pero hay otras medidas, no de la ley, sino jurisprudenciales. Por otro lado, y últimamente sí quisiera decir algo, y es un tema claramente de la sentencia, donde la magistrada
toma el escrito de defensa de Yeidri para justificar algo que la parte demandante no pidió. Y eso se ve cuando la parte demandante dice que el contrato laboral fue del 7 de octubre al 14 de enero. Y ellos pedían o alegaban un despido injustificado. Pero ¿qué resulta? Que la magistrada en el punto 7 de la sentencia, donde ella motiva su motivación, dice que como ellos no probaron que fue un despido injustificado, alega la carta o el escrito de defensa que hace Yeidri, donde dice que fue un desahucio y que la fecha fue el 2 de enero del 2017. Cuando ella dice que fue el 2 de enero del 2017, lamentablemente nos damos cuenta, y ese es el error, eso no lo queríamos decir, pero hay que decirlo, que inmediatamente, si usted cuenta desde el 7 de octubre hasta el 2 de enero, hay 2 meses y 25 días. La magistrada situó a Solange Gertrudis fuera de cualquier derecho adquirido por concepto de 3 meses. Aparte de eso, en la sentencia, ya que ella alega tener 20 años ejerciendo, es un error muy grosero, vemos que si ella pone que el contrato terminó el 2 de enero, la demanda fue hecha el 14 de marzo. Hay 2 meses y 12 días, que también la sitúa fuera del plazo del artículo 702 para demandar desahucio y prestaciones laborales por espacio de 2 meses. Entonces, hay 12 días que se sale. Usted está en este momento apelando. Estamos apelando el fallo. El embargo ha sido detenido también. Quiero decir que al final esto es una práctica mala social, donde lo que se busca es ponerte una suma grosera de dinero para pagar para que tengas que negociar en la corte. Porque en la corte la gente se mete en pánico con 1 millón de pesos detrás y al final termina dando de su dinero para evitar más problemas. ¿Cómo se llega a ese monto? Y así rápidamente. Ese monto se llega fácilmente porque cuando se hace un desahucio, todo el mundo sabe que es otro punto a razonar, que la parte demandante pide el artículo 95, despido injustificado. Pero en laboral le tienen temor al artículo 86, que es el desahucio, porque te condena al pago desde el día de la demanda hasta el día de la sentencia. O sea, todos los días usted tiene que pagar el sueldo que alega, que a Solange alegó 40 mil pesos. Y como ella alega 40 mil pesos, yo me pregunto por qué la magistrada en su criterio de razonabilidad entendió que ella ganaba 40 mil pesos y no 8 mil, si ella tomó la misma defensa de Yeidri para decir que fue un desahucio. Documento que ya había declarado inadmisible. O sea, la situación, Yeidri, ahora es que tú divulgaste un video que se volvió viral, lo has retirado de tus redes sociales, pero ese video todo el mundo lo conoce, sigue de alguna manera. Por lo menos se sentía la magistrada afectada y por eso fue retirado. Se sentía personalmente, entonces tú en ese sentido colgaste otro. Y que, digamos, que en términos de proceso, ustedes ahora van a una instancia superior. Sí, señor. Así es. Donde están reclamando un revés. Donde entendemos que será anulada totalmente esa sentencia y será descargada pura y simple por estar careciente. Y lo último es que se ve tan claro que en la apelación ahora, la parte demandante, al darse cuenta de ese error, pone que Yeidri cambia la fecha. Al principio alegaban que era del 7 de octubre, el 14 de enero, ahora dice que es del 8 de septiembre. Al principio alegaban 3 meses, ahora alegan que son 4. Señores, vamos a ser más serios en este país y ayudemos a ejercer dignamente nuestra profesión y no con esa treta. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, gracias Yeidri. Vamos a seguir pendientes de lo que pasa con este asunto. Era de rigor y creo que de justicia que Yeidri viniese en el día de hoy. No hablamos más y no destinamos más tiempo porque, como bien le decía ella, por vía telefónica pusimos parte del testimonio que ustedes habían dado. Pueden encontrar más detalles de este caso en la entrevista en el programa del pasado jueves, cuando entrevistamos a la jueza laboral de AB. Gracias a los dos. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias. Yo estoy agradecida. Entrando en nuestro primer mes de este programa, parece que fue ayer, aunque ha reñido. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos por hoy. Mañana aquí nos encontramos. Que tengan un día genial.